Hola, ¿qué tal? Soy Germán Guare y estamos en otro fin de retro. Este es el día domingo. Vamos a sacar esto. Bien. Y en esta ocasión estamos con Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse. Es un juego también de Sega Genesis, Sega Mega Drive, al igual que el anterior. Y en este vamos recorriendo diferentes niveles que están basados en diferentes películas o cortos de animación de Mickey Mouse, empezando desde los más viejos como Steamboat Willie, que es el de que va Mickey en el barco, que es en blanco y negro, es muy conocida, muy famosa, hasta el de El Príncipe y el Mendigo, que es uno de... También, son todos muy caricaturas muy famosas y sobre todo de la época en la que salió el juego. Salió en el año... Esperen que ya lo busco. Mil... A ver. Acá está. Salió en el año 1994. Estaba para Sega Genesis, Sega Mega Drive, Sega Mega CD y para la Super NES también. Tiene muy pocos niveles, 5 o 6 nada más, algunas cosas secretas. Vamos a tratar de conseguir todas. Vamos a ver. Creo que no voy a necesitar configurar mucho las vidas. Sí, vamos a poner 5 por las dudas. Dificultad normal. Y sí. Bueno, vamos a empezar. Es un juego excelente, me gusta mucho. Tiene muy buena variedad de niveles. Y este es el primer nivel. Ahí está, dice el nombre, Steamboat Willie. El 18 de noviembre de 1928 es que se estrenó este corto animado. Y bueno, tenemos que ir atravesando diferentes niveles, como ya dije, basados en estos cortos. Y vamos a ver diferentes personajes también. Si alguno vio el corto este de Mickey. Esta cabra se había comido la guitarra. Acá está el pedazo de guitarra, las partituras y la guitarra de Minnie. Y entonces por eso largaba notas musicales por la boca. Y ahí en esa parte, en el corto, hay un musical muy bueno. Acá está el Mickey del corto. Si nos acercamos, se va. Podemos tocar la campanita. Calla en secreto. Y bueno, arriba en la pantalla tenemos a la izquierda lo que serían los corazones. Cada dedo es un corazón. Y bueno, y las vidas, que es el numerito que está al lado. Acá están descargando las cosas del bote al muelle. Pero acá hay un secreto. Ahora, una vez que pasamos para este lado, arriba aparece una vida, ahí está. No nos podemos caer al agua, hay un pez que nos saca. Ahora esperamos que venga una caja más. Podemos saltar para volver al barco y agarrar la vida. Y ahora sí esperamos que venga otra caja y nos levante. Bueno, este es un juego que no es muy fácil y no es muy difícil tampoco. Tiene algunos niveles que son bastante complicados, sobre todo llegando al final. Y la verdad que ofrece un desafío. Tiene algunos pasos también para ir resolviendo. ¡Auch! Bueno, ahora tenemos lo que son disparos o sí, balas. Bueno, no balas, sino proyectiles o unas bolitas para lanzar. Me caí, no tendría que haberme caído. Las estrellas son los corazones, digamos. Abran los dedos de la mano.
ven cómo está ganando un poco de color el escenario a medida que avanzamos en el tiempo, bueno, en la historia. Los niveles. Esos fuegos artificiales son los checkpoints. Y acá hay que tocar estas campanas para que baje el puente. Y podemos seguir. Y este era el malo del corto, siempre mascaba tabaco y escupía, bah, no siempre, sino en una de las escenas, y era como el jefe del bote, y mandaba a Mickey a que haga diferentes cosas. Hoy voy a volver a subir para agarrar esa estrella. Me encanta la música, es genial. Ah, ahí ya ganamos más color. Si logramos ir por arriba, ahí creo que una vida. Y no la pude agarrar, qué bien. Y acá ya nos enfrentamos al primer boss. Le hace una maquinaria nada más y termina el primer nivel muy corto. Hay que destruir estos engranajes y esquivar las bombas. Mientras tanto podemos agarrar proyectiles. Vamos a dejarlo ahí, podemos juntar un poquito más podamos tener en el próximo nivel, nos va a hacer falta. Ahí. Bueno, vamos a terminarlo acá y volvemos a encontrar al Mickey. Vale decir que en todos los niveles vamos a encontrar los diferentes Mickeys. Y bueno, vamos a dejarlo acá, porque no quiero empezar el siguiente nivel hasta que no muestre el... Porque si empiezo acá, sigo, voy a mostrar el dibujo, el nivel que es, y quiero que eso quede con el próximo video, así que lo termino acá. Y nos veremos el próximo sábado con más Mickey Mania, The Timeless Adventures of Mickey Mouse. Para Sega Genesis en otro fin de retro. Hasta otra.